www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente la reunión de consejo del día martes tenía la finalidad de conocer todo el proceso de contratación que se dio ya con respecto a la regeneración urbana de las tres calles que usted acaba de nombrar. Queríamos saber de los técnicos todo el proceso, cómo se ha venido dando, cuál era las circunstancias que acarrió para que se declare desierto el primer subida al portal y luego la segunda contratación, qué es lo que sucedió. Eso nos han explicado, esa era una inquietud de todos los frentistas, pues, que querían saber. Esa información la teníamos preparado para ellos en la reunión que no se dio el día viernes y está pendiente para el día martes hacerles conocer. Bueno, también la reunión de consejo era para resolver, porque teníamos plazo hasta el 4 de noviembre para presentar los justificativos al Banco del Estado para que se haga el desembolso para el adelanto. Entonces debíamos resolver para comunicarles. Una de las resoluciones es pedir una ampliación de plazo al Banco del Estado que no se haga ese desembolso hasta tener la conversación y el arreglo con los señores frentistas. Espero que comprendan, espero que vean, analicen el proceso que les vamos a indicar. Realmente no se ha hecho o no se ha arreglado anteriormente esas vías, tal vez por el presupuesto que no existía, pero ha habido la solicitud siempre, al menos a mi persona, los moradores de las calles siempre me han estado preguntando cuándo arreglan, cuándo hacen, cuándo se va a mejorar esas vías, realmente son desastrosas. En realidad esta sesión extraordinaria fue convocada por el señor alcalde para el día martes 1 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Nos llamó la atención, nos sorprendió, incluso antes de las resoluciones que se tomaron en dicha sesión, pues personalmente había manifestado de que no se debió haber hecho la reunión sin presencia de los frentistas de las tres calles a regenerarse, porque ese había sido un acuerdo, ese había sido el pedido de que no se vuelva a tomar ninguna decisión en reuniones de este tipo sin presencia de ellos. Ellos quieren estar presentes allí, entonces nosotros habíamos manifestado de que eso incluso termina por molestarles a la ciudadanía, porque es prácticamente romper un acuerdo al cual se había llegado días antes. En cuanto a las resoluciones, fueron dos, ¿no? La primera, el hecho de que vencía ya el 4 de noviembre el plazo para que el Banco de Desarrollo haga el desembolso al contratista por las obras, las obras a regenerarse. Y entonces, como la reunión con los frentistas va a ser este día martes, es decir, había ahí un desajuste de tiempos. Por eso se resolvió pedirle al Banco de Desarrollo una ampliación de este plazo. Y la otra resolución fue justamente mantener el acuerdo de recibirles a los frentistas en sesión extraordinaria. Claro, el contrato está firmado, ya prácticamente venció el primer plazo que había dado el Banco de Desarrollo para hacer el desembolso de dinero, pero siempre y cuando dé la venia al municipio. Hay alguna reducción considerable, sobre todo en la 3 de noviembre, y a ver cuál es la reacción del público. Personalmente, pues doy mi opinión. Esperaría, ¿no?, de que haya una buena aceptación en este caso de parte de los frentistas ante esta reducción ya de valores.